pero tú le inicias un bocadillo, ¿no? Buenas tardes. No se preocupen, no voy a cantar ni nada parecido, pero sí quería presentarles la primera actuación de la Orquesta Sinfónica Complutense, que yo creo que va a ser una gran orquesta sinfónica. Está fundamentalmente mayoritariamente compuesta por, y me quito de medio para que los veáis, alumnos de la Universidad Complutense, pero también alumnos del conservatorio, alumnos de música, que no son probablemente de la Complutense. Simplemente decir que todos participan desinteresadamente y que la dirección de esta orquesta corre a cargo del maestro Cristóbal Soler, que también hay que decirlo, participa de forma entusiasta y desinteresada en este proyecto que ha puesto en marcha el vicerrectorado de atención a la comunidad universitaria. Quiero decir, con este proyecto queremos reiniciar la tradición de la Complutense, comprometida como siempre con la cultura y en particular con la música, y esto pues es una reafirmación de ese compromiso histórico de nuestra universidad. Esperamos que sea hoy el primer concierto, una larga lista. Yo simplemente agradecer a todos los estudiantes, a todos los músicos, porque sois músicos, no sois estudiantes, que vais a actuar hoy, también al maestro. Y solo una última cosa, por favor y por respeto por los artistas, apaguemos todos nuestros móviles. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
distinguido público, espero que me escuchen bien, no hace falta microfonía, yo creo que hay muy buena acústica, muy buena sala para conciertos también, no solo congresos, otras actividades. Hoy es un día muy, muy especial para la orquesta de la Universidad Complutense de Madrid. Es un concierto de presentación. En primer lugar, quería agradecer el apoyo al proyecto, gracias al rector, vicerrectora. Pero sobre todo a estos chicos que han formado parte de lo que en principio se creó en Sevilla de posiblemente un gran proyecto musical que sea un futuro estandarte cultural, musical, por supuesto, de la Universidad de Madrid. Creo que lo merece y ahí nos hace falta el apoyo de todos ustedes. En este concierto también quiero mencionar al profesor que ha colaborado conmigo en sus ensayos, José Sánchez, está por aquí. Me gustaría un aplauso para él. Tienen mi apoyo, me han tenido desde el principio, van a tener apoyo siempre que pueda, siempre que esté. Y no es un nombre de palabras, es un nombre más que dirijo sin hablar, solo con el gesto. Y para todos ustedes, un bello